Aquí comienza El Centinela. Bueno, tiene guasa que la operación policial más sonada de los últimos años haya sido tachán, tachán, contra el peligroso Nacho Cano, a quien al parecer se le acusa de incentivar la inmigración ilegal y la explotación laboral. Vamos, como si fuese Pablo Escobar explotando y humillando a campesinos en esas plantaciones de cocaína de la Colombia de los años 90. Vamos, por traerse de México, con un convenio, a becarios para conocer su espectáculo, este de Malinche, que si se llamara Compinche, y el Compinche fuera Pedro Sánchez, pues iría bastante mejor. Bueno, para traérselos aquí y poder trabajar con él cuando traslade su espectáculo a aquel bello país. Bueno, ya es casualidad, casualidad, pero vamos, que el Ministerio del Interior haga semejante despliegue por una cosa en principio muy menor, con un artista, claro, al que le cogieron mucha manía, pues por apoyar a Ayuso en público. Sí, todo es así. No queremos ser mal pensados, pero es que lo mismo era más prioritario, por ejemplo, por dar ideas, pues no sé, detener a los narcotraficantes de Barbate, esos que se van cargando guardias civiles, que van los pobres en barquitas de juguete. El caso es que aquí en España se amnistía a Puigdemont, se anulan las condenas de todos los golfos de los ERE, se es indulgente hasta con los etarras para que duerman cerca de sus casas, pero se pone en la diana a artistas que no son mucho de eso que llamaron el Clan de la Ceja, que debutó con José Luis Rodríguez Zapatero y resucitó con Pedro Sánchez. A ver si va a ser cierto. Y tenemos un problema con los menas, en concreto con los ministros no acompañados, pues de sentido común, respeto por las reglas democráticas y decencia elemental, como Marlaska, y claro, como el marido de Begoña y hermano de David, que hace en Badajoz lo que le sale de la batuta. Soy Antonio Naranjo, esto es El Centinela en el Debate, y si a la policía, la fiscalía y la radiotelevisión española patrióticas de Sánchez no les parece mal, en un momento se lo explico todo. Bueno, y con este preámbulo pues llegamos a las cosas del día, que vuelven a estar enredadas con los menas, la inmigración y la justicia. Miren, empezando por lo primero, pues una vez más vemos cómo un asunto de Estado, el de la inmigración, se convierte en una excusa para que el gobierno azuce al PP y quiera cargarle toda la responsabilidad a sus comunidades. Ya saben cómo lo llaman, cogobernanza, y ya vimos en la pandemia en qué consistía. Yo te suelto el problema, te buscas la vida, y luego ya si eso te regaño si sale regulín, y me lo apunto si sale bien. Para ti el virus y para mí las vacunas. Y claro, si encima aparece por ahí Vox hiperventilando por cuatro menas, con un mensaje duro con la inmigración, con el mismo tacto que un bisonte de picnic en los jardines de la granja, pues ya tenemos la jugada redonda. Aprovechamos para intentar derribar las coaliciones entre el PP y Vox, que parece que Vox está en ello, y si no prospera, pues a decir que Feijóo está en manos de la ultraderecha y bla, 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 bla. Vamos, que los que gobiernan gracias a la derecha más dura y supremacista de Europa, la de Junts y Puigdemont, y con la extrema izquierda más casposa, la de Sumar, Bildu, Esquerra y esa tropa lamentable, van dando lecciones contra los extremismos. Bueno, a ver cómo termina el asunto, que tiene mala pinta, pero debería hacerlo sentando las bases para un pacto de Estado por la inmigración que conteste a varias cuestiones que en este país nadie se quiere preguntar por el qué dirán. ¿Cómo evitamos que las mafias se lucren con los traslados? Que esto es una evidencia. ¿Cómo ayudamos a que la gente no se muera viniendo a España en cayucos, los pocos que lo hacen, porque no tienen dinero para pagarse un billete en uno de los barcos que gestionan esas mafias? ¿Y cómo hacemos para que las acogidas contemplen un plan claro de integración que les permita tener una vida y aportar a la comunidad que les recibe? Porque España no puede ver aumentar la inmigración irregular un 82%, mientras Italia la reduce un 60%. No es una cuestión de valores, que debemos tenerlos, y de humanidad, que es exigible tenerla y demostrarla,
Es una cuestión de números y es una cuestión de capacidades. Y sobre todo no puede traer a gente para luego meterla en un campo de refugiados o en un chalet con 20 menas a su libre albedrío. Si es que es más fácil, el que venga no tiene que jugarse la vida en el mar y tiene derecho a intentar llevar aquí una vida decente, con derechos, claro, pero también con obligaciones. Y lo que tenemos es esta ceremonia de incompetencia que solo sirve para estigmatizar la inmigración. Ni son todos unos santos, ni son todos unos violadores y unos chorizos. Son seres humanos y como tal hay que tratarles. Y para eso hay que decirlo muy claro, dar barra libre es humillante también para ellos y es negativo para todos. Pero claro, ¿creen que está Sánchez en algo así? ¿En un plan de Estado razonable que tenga en cuenta todos los factores sociales, humanitarios y económicos? Pues evidentemente no. En lo que está es en engrasar con el Tribunal Constitucional la anulación total de los ERE de Andalucía, con Chávez y Griñán esperando ya que les toque el premio gordo a amañado. Vamos, que cualquier día les vemos, poniéndoles un busto en cada pueblo socialista de España por el martirio que sufrieron los pobres. Y en lo que está es en utilizar a la abogacía del Estado para atacar al Tribunal Supremo y que no impida la aplicación total y rápida de la ley de amnistía, con la que se compró, hay que decirlo, a 7 diputados de Junts para que lo hicieran presidente. Y en lo que está es en utilizar las ruedas de prensa del Consejo de Ministros y a la Fiscalía General del Estado, o a sus ayudantes, para atacar al juez Peinado por investigar a Begoña Gómez. La de la transformación social competitiva, sí, a ella. Porque vamos, que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, de la Huerta debe ser, se dedique a hacer valoraciones desde la Moncloa sobre un juez y sus decisiones, es que es sencillamente impresentable, bananero, y rebasa todas las líneas rojas del decoro y del respeto a las reglas del juego democrático. Y en lo que está también Sánchez es en lanzar un aviso a navegantes utilizando al pobre Nacho Cano por ser amiguete de Ayuso y no comportarse, pues no sé, como Javier Bardem o Pedro Almodóvar, ¿eh? O Marisa Paredes, la histérica esa que siempre se pone de los nervios en cuanto ve un pepero cerca. En fin, le da alergia, ¿eh? ¡Ay, no puedo más! ¡Váyanse de aquí! ¡No pasarán todas estas memeces que dice la actriz! Bueno, ya le gustaría a los guardias civiles de Barbate poder desplegarse contra los narcos como desplegó Marlaska la policía para montar un espectáculo contra el músico, intentando vender la idea de que explotaba inmigrantes y lo mismo, ¿eh? Así, sugerencia, hasta tenía comportamientos sexuales indecentes con ellos. Pero claro, luego van las supuestas víctimas, ponen querellas y salen a defender a su promotor y claro, a poner a escurrir a Marlaska. Ellos dirigían sus preguntas a cuestiones de trabajo, querían que contestáramos que estamos siendo explotados, que somos contratados cuando no fue así, nosotros vinimos sabiendo lo que hacíamos y bajo qué condiciones, y además dirigían las preguntas a que contestáramos sobre el acoso que no existe, sobre un contacto rebasado que no existe. Hombre, para estar oprimidos solo les falta tirar pétalos de rosa al paso de Nacho Cano, que sí, es un poco bocazas y se le fue la mano un tanto, pero también muy valiente, porque enseña cómo hay que defenderse cuando a partir del 17 de julio, pasado mañana, como quien dice, Pedrito Sánchez presente su plan para regenerar la democracia, que vamos, es como él llama a proteger a Bego Fundraising, a David Barenboim, el hermanísimo de Badajoz, y a Koldo, y a la vez, cómo coaccionar a jueces, periodistas y Nachos Canos. Esto que voy a decir, en fin, es ingenuo, pero a ver si de una vez aprenden todos estos que las normas y los procedimientos se respetan, se esté de acuerdo o no con ellos. Por ejemplo, ahí tienen esta semana un ejemplo de libro. El Tribunal Supremo, dándole una lección a Sánchez y Puigdemont, porque ha tenido que archivar, supongo que con todo el dolor de su corazón, la causa de Tsunami Democratic, la del terrorismo vinculado al procés, asumiendo un defecto del juez que la instruía, García Castellón, que pidió tarde una prórroga para seguir investigando, que ya le vale también, ¿eh? Bueno, pues eso, aunque moleste y aunque duela, es lo que se hace en un estado de derecho decente. Asumir lo que dicta la ley, no deformársela
o no saltársela para conseguir un objetivo a toda costa. Que en este caso está muy claro. Dejar impunes a Puigdemont, a Bego, transformadora social competitiva, al Barenboim este de Extremadura, al portero de Antros, reciclado en mano derecha de Ábalos, y hasta Chapote si hace falta y Otegi se pone muy pesado. Y a la vez poner en su sitio a los jueces Peinado, Marchena o Llarena, y a todos los que cuando vemos a la mujer del presidente haciendo cositas desde una cátedra regalada a dedo, transformadora social competitiva, nos preguntamos si esto es normal y respondemos que no. El Centinela, con Antonio Naranjo.